Buenas tardes. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Yo creo que, honestamente, creo que la mesa que viene ahora, la mesa redonda, a nivel de contenido científico y de información, va a ser la mesa más profunda y la más interesante de este congreso. Tenemos como moderadores o co-moderadores para las preguntas al doctor Ezequiel, a Ángel Ezequiel, a Felipe Hernández y a Juan Sanchís. Y vamos a tratar este año, de forma diferenciada con años anteriores, en vez de intentar concentrar todo lo nuevo de cardiología intervencionista de congreso a congreso en una única presentación, pues se ha decidido por parte de la Junta, y creo que es muy buena idea, dividirla en bloques, uno de cardiopatía estructural, que la dará Chema Hernández, intervencionismo coronario de Javier Soriano, de farmacología José Antonio Abad y de análisis de imagen y análisis funcional coronario de Chema de la Torre. Nos han dicho desde la Junta que, por favor, se ajusten los ponentes todo lo posible a sus 15 minutos para tener al final algo de discusión y que los moderadores puedan hacer preguntas. Muchísimas gracias. Podemos, por tanto, empezar. José María Hernández, de Málaga, va a empezar con cardiopatía estructural. José María. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Junta Directiva por la invitación a participar en esta mesa. Voy a tratar de ceñirme al tiempo por todos los medios. Si me pone la primera, por favor. Ay, perdón. Esta es. Ah, a ver. Esto, por favor, que no se contabilice como tiempo. ¿Vale? No, por eso no es. No, no, no. No. ¿Esto está contando como tiempo? Fernando, esto no me estará contando como tiempo. Vamos a hacer un cambio en el orden porque no se ha podido cargar la presentación de forma correcta y vamos a intentar ver la presentación de Javier Soriano sobre intervencionismo coronario. Javier, que es una persona muy formal, seguro que la tiene bien cargada. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y agradecer al doctor Alfonso, a toda la mesa y a la Junta de invitación. Me toca hablar sobre intervención coronaria y las novedades más importantes en este año. Yo la selección que he hecho, la he hecho un poquito mirando el programa de esta reunión de la sección y entonces entenderéis por qué voy a hablar o la selección que he hecho es la que he hecho. Espero que os guste a todos, de cualquier forma. Primero vamos a hablar de dos estudios en el infarto agudo de miocardio, dos estudios de angioplastia primaria. El primero es el estudio TASTE, sabéis que es un estudio realizado en Suecia, básicamente, aprovechando el registro que tienen los suecos. En este estudio se aleatorizaron más de 7.000 pacientes a realizar aspiración manual de trombo antes de realizar la angioplastia con el stent o no hacerla, y se hizo un registro paralelo de más de 4.500 pacientes que no fueron incluidos en el estudio. El objetivo primario fue la mortalidad a 30 días, un objetivo muy precoz, y los resultados fueron, como veis, muy buenos en los dos grupos sin que hubiera diferencias significativas. Es muy interesante en el estudio dos datos importantes. Hubo una tendencia, aunque no fue significativa, a una menor trombosis del stent
y también a una tasa de reinfarto precoz a los 30 días que supuso un 40% menos en el grupo de aspiración, aunque no llegó a tener significación estadística. Por tanto, yo creo que hay que interpretar con cautela los resultados del TASTE. Primero, el estudio no tiene un poder estadístico suficiente para valorar mortalidad a corto plazo. Solo se produjeron la mitad de unos eventos previstos para una reducción del riesgo de un 30%, y además hay que tener en cuenta el diseño del estudio, que podía llevar a infrarrecogida de los datos al ser un estudio aleatorizado dentro de un registro nacional. Hay que tener en cuenta los dos datos que he dicho de la aspiración para su efecto positivo sobre la trombosis del stent y el reinfarto, y también hay que tener en cuenta que este mismo año han salido dos estudios, un metaanálisis de Kumbani y un análisis prospectivo realizado en Israel, que poniendo la mortalidad a más largo plazo, a un año, los dos estudios favorecían la aspiración trombótica manual antes de implantar el stent. Este mismo año, hace un mes, en el PCR, se presentó un metaanálisis actualizado de los estudios con aspiración, en el que ya se incluía el TASTE, y como veis, tanto la mortalidad de cualquier causa como el reinfarto prácticamente resultaban favorables a realizar aspiración. Este mismo autor canadiense es el que ha publicado este año el diseño del estudio total, un estudio que aleatorizará a más de 10.500 pacientes a hacer aspiración o no, y cuyo objetivo primario se valorará al tercer mes y al año. Esperemos que este estudio nos responda definitivamente a si tenemos que aspirar a todos los enfermos con angioplastia primaria o no. El segundo estudio es el PRAMI, no podía olvidar el PRAMI. PRAMI, como sabéis, es un estudio realizado en 5 hospitales del Reino Unido, en el que los pacientes que llegaban para angioplastia primaria y que presentaban enfermedad coronaria multivaso fueron aleatorizados a realizarle angioplastia a la arteria responsable o hacer revascularización completa. El estudio se diseñó para 600 pacientes, pero se interrumpió precozmente cuando se llevaban 465 pacientes incluidos en un periodo de 5 años. ¿Y por qué se interrumpió? Porque los resultados del objetivo primario de muerte cardíaca, infarto y angina refractaria fueron significativamente inferiores en el grupo en el que se realizó revascularización completa, cuando llevan más o menos 2 años de seguimiento. También lo fueron cada uno de los objetivos por separado del objetivo primario, y también lo fue el objetivo secundario de necesidad de nueva revascularización. El PRAMI ha venido a conmover un poco todas las indicaciones de la angioplastia primaria. Ha roto tabús, como se decía en un artículo recientemente. No revascularizar la arteria no responsable del infarto, hasta ahora era un tabú, que no se podía mover. ¿Es razonable, por tanto, ahora realizarlo? Y si es razonable, ¿cuándo debemos realizarlo? ¿En el mismo seno donde hacemos la angioplastia primaria o en otras etapas? De todas formas, este año se han publicado también 3 estudios que van a favor de la tesis del PRAMI. El primero es un subestudio del Horizon Semi publicado por Keeley, y los otros dos son 2 metaanálisis, el de Bagay y Bainey, en los cuales, en todos, los pacientes que tienen enfermedad multivaso y son revascularizados en estadios diferentes a la angioplastia primaria, tienen mejor supervivencia sin eventos que los que no lo son. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los stents farmacoactivos. Los stents farmacoactivos, ya os he dicho antes, he mirado el programa, no voy a hablar para nada de andamiajes bioabsorbibles, etc. Voy a simplemente decir dónde estamos ahora y qué es lo que se ha publicado para decir dónde estamos. Los stents farmacoactivos de segunda generación son en la actualidad el estándar en el intervencionismo coronario en todos los contextos clínicos, en el infarto de miocardio. Vamos a empezar por el infarto. Nuestro admirado colega y amigo, el doctor Manuel Sabaté, ha publicado este año los resultados conjuntos de 2 estudios aleatorizados, el Examination y el Comfortable AMI, que compararon el tratamiento con stent recubierto en el Examination con el stent liberador de Everolimus y en el Comfortable AMI de Piolimus contra stent convencional en la angioplastia primaria. Bueno, pues bien, por los resultados de los datos conjuntos, que tienen más de 1.300 pacientes en cada brazo, muestran que los stent farmacoactivos no solamente son mucho más eficaces que los stent convencionales para disminuir tanto la tasa de revascularización como de reinfarto, sino que son mucho más seguros, porque reducen el riesgo de la trombosis del stent.
En otro escenario clínico, como es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se ha publicado este año los resultados del estudio Basket Proof a los 2 años. En ese estudio se comparó el tratamiento de la enfermedad coronaria con stent liberadores de everolimus y de sirolimus contra stent convencional. Como era de prever, los stent farmacoactivos fueron mejores que el stent convencional para disminuir la necesidad de revascularización del vaso, pero también cuando fueron analizados los resultados a 2 años de ambos stent farmacoactivos respecto al stent convencional, también disminuían el riesgo de muerte cardiovascular o infarto. El siguiente estudio que se ha publicado este año, como todos sabéis, es el SYNTAX a 5 años. Se ha publicado en el Lancet y en el subgrupo de tronco coronario, que es otro de los escenarios, el tronco, el stent de Taxus de primera generación mostraba resultados comparables a la cirugía, excepto en el subgrupo que tenía una elevada puntuación anatómica de riesgo, por encima de 32 de SYNTAX score, en donde el grupo quirúrgico se mostraba superior por tener una menor necesidad de revascularización en el seguimiento. Este año, en Eurointervention, han publicado los franceses los resultados a 2 años de 2 estudios en tronco, 2 registros franceses que son el FLM Taxus, que se hizo con Taxus, y el LEMAX, en donde emplearon stent farmacoactivo con everolimus. A la derecha de la diapositiva veis la gráfica donde se muestran los resultados a 2 años comparativos entre everolimus y Taxus. Son significativamente superiores con el stent de everolimus. Y de forma anecdótica, pero yo creo que reseñable, estos resultados obtenidos con everolimus son, en este subgrupo de SYNTAX score alto, más bajos que la cifra obtenida en el grupo quirúrgico en el SYNTAX a 2 años. El siguiente estudio que se ha publicado este año interesante sobre tronco es un estudio comparativo de no inferioridad, que es Lizard-Led Main 2, entre stent recubierto de zotarolimus contra stent recubierto de everolimus. Este estudio, realizado en Alemania y Suiza, tuvo un objetivo primario de muerte, infarto y necesidad de revascularización de la lesión tratada que no difirió entre los 2 tipos de stent empleados. Tampoco en los subgrupos preespecificados, como fueron la diabetes o los grupos según el riesgo quirúrgico. Otros estudios que se han realizado cara a cara de stent farmacoactivos son los realizados con polímero permanente, hasta ahora el estándar en el tratamiento de la intervención coronaria, como es la plataforma Science Promus con liberación de everolimus, contra el stent con polímero bioabsorbible que libera biolimus, el stent de Nobori. El estudio NEXT es un estudio realizado en Japón, en donde a una población básicamente de enfermedad coronaria estable se le aleatorizaron más de 3.000 casos a un tipo de stent u otro. Los resultados, en el objetivo primario, que fue la necesidad de revascularización de la lesión tratada a 1 año, no difirieron ni tampoco la guiada por la clínica, tampoco hubo diferencias en la trombosis del stent ni en la mortalidad por cualquier causa. El siguiente estudio, los resultados de este mismo estudio se han publicado en el mes de marzo. No se han publicado, pero están comunicados en el Colegio Americano de Cardiólogos, en el Congreso, y como veis, los resultados a los 2 años, ni en seguridad ni en eficacia, han variado la comparativa entre los 2 stents. Resultados similares han sido recogidos en el estudio COMPARE-2, un estudio donde los cardiólogos intervencionistas españoles han tenido un notable protagonismo. Ese estudio se realizó en Europa, aleatorizó casi 3.000 pacientes con una razón 1-2, y se hizo, en vez de en un escenario de angina estable, en un escenario más de mundo real en cuanto a enfermedad coronaria. Los resultados han sido igualmente no significativos en cuanto a diferencias entre los stents, y en los subgrupos previamente especificados es de destacar que el grupo de diabéticos fue favorable a la implantación de stent de verolimus con respecto al de biolimus. Por último, quiero acabar con un estudio que a mí me parece muy interesante, que es el estudio CEUS. El estudio CEUS es un estudio realizado en Europa y que se ha aplicado a una población hasta ahora que no se consideraba candidata a ponerle un stent farmacoactivo. Es decir, una población con un alto riesgo hemorrágico, con un alto riesgo trombótico o con muy bajo riesgo de restenosis. Pues bien, este tipo de población se aleatorizaron más de 1.600 pacientes a implantarles un stent
que de liberador de Zotarolimus, con una liberación rápida, el antiguo Endeavor Sprint, que libera en 28 días, contra un stent convencional con menos de 100 micras de diámetro del strat. Posteriormente a esta aleatorización se les aplicaba a cada paciente una terapia con doble antiagregación plaquetaria individualizada según el perfil de riesgo del paciente y no sobre el tipo de stent que se había implantado. Más del 50% de los pacientes incluidos eran pacientes de alto riesgo hemorrágico. En su mayoría eran pacientes mayores de 80 años o pacientes que tomaban anticoagulantes orales. Y una cuarta parte eran lo que se consideraron de bajo riesgo de restenosis. En esta gráfica se muestra la duración del tratamiento con doble antiagregación plaquetaria en los dos subgrupos tratados. No hubo ninguna diferencia entre los dos subgrupos. La mediana fue aproximadamente de un mes dependiendo del tipo de stent, pero de forma interesante lo que veis es que algo menos del 5% no llegó al tratamiento con doble antiagregación plaquetaria durante un mes. Solo algo más del 40% lo mantuvo un mes y algo más del 60% dos meses. De esta forma, algo más de un tercio continuó con tratamiento seis meses y menos de una cuarta parte de los pacientes se mantuvo más de seis meses el tratamiento con esta antiagregación. Bueno, pues con estas premisas, estos son los resultados. El objetivo primario del estudio, compuesto de muerte, infarto de miocardio no fatal o necesidad de revascularización en un año, fue significativamente mejor con el stent farmacoactivo. También lo fue la tasa de infarto de miocardio al año y, más importante todavía, la trombosis del stent definitivo probable fue significativamente menor con el stent farmacoactivo. Después de esta selección, podemos concluir que los pacientes con infarto y tratados con angioplastia primaria, a los que se realiza aspiración manual del trombo, no tienen una mortalidad reducida a corto plazo, pero existen datos de que a medio o largo plazo esta técnica puede ser útil. Que la angioplastia primaria, cuando se realiza sobre enfermos que tienen enfermedad coronaria multivaso, la revascularización completa mejora la evolución clínica de estos enfermos, pero que el momento de hacerla, de cuándo debemos hacer, requiere de estudios multicéntricos que se diseñen con ese objetivo. Que los stent farmacoactivos de segunda generación, tanto con polímero permanente como con polímero bioabsorbible, son en la actualidad, por eficacia y seguridad, el tratamiento estándar y electivo en todos los enfermos para intervención coronaria, en todos los contextos clínicos y anatómicos, y que algunos de ellos son más seguros y eficaces que los stent convencionales, aun con pautas de doble antiagregación plaquetaria más cortas de las recomendadas en las guías de actuación clínica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La discusión la vamos a realizar al final de las cuatro presentaciones. Vamos a hacer el segundo intento de la ponencia de novedades en cardiopatía estructural de José María Hernández de Málaga. Bueno, pues voy a recoger mis cosas. Yo creo que es voluntad de Dios que no. Ante el segundo intento fallido, yo creo que al final tendrá que hacer la exposición sin diapositivas. Vamos a pasar al tercer ponente. El doctor José Antonio Vaz de Vigo va a comentar las novedades en cardiología intervencionista, específicamente en relación a farmacología.
Buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Junta de la sección la invitación, porque siempre es un placer estar en esta reunión para contar lo que me ha encargado esta vez, que es revisar las novedades en farmacología que ha habido en el último año. Tal como he propuesto, muchos de los estudios que voy a comentar han sido ya revisados hoy durante el día. Lo he decidido establecer analizando los fármacos que con más frecuencia usamos en la sala de hemodinámica. Trataré primero un poco de novedades de antiagregación, con los fármacos y unas pautas de tratamiento, anticoagulación y luego otras cosas que también, temas que en la sala de hemodinámica son importantes como la protección contra la nefropatía inducida por contraste, protección miocárdica o regresión de la placa. Lo he revisado en los congresos que ha habido desde la última reunión de la sección hasta hoy y también en las revistas de mayor impacto donde han salido publicados. Entonces, empezando por los antiagregantes, en el europeo del año pasado se presentó un metaanálisis de los estudios Champion con más de 24.000 pacientes, donde iban 12.000 aleatorizados a uno de los brazos, tanto a Cangrelor como a Clopidogrel. El Cangrelor, como sabéis, es una tinopiridina intravenosa y lo que quisieron analizar era el endpoint primario, que era un combinado de muerte, infarto, nueva resurrección y trombosis a las 48 horas. Esto fue analizado a las 48 horas y el Cangrelor salió favorable en todos los puntos, tanto el combinado como los individuales, salvo el de la muerte, respecto al clopidogrel. Seis meses después, en el ACC, hacen otro subestudio del Champion Phoenix, donde con un subestudio angiográfico estudian la trombosis aguda y subaguda del stent y también sale favorable al Cangrelor la disminución de la trombosis, tanto la aguda como la subaguda. Respecto a otros antiagregantes, el Prasugrel se presentó en el europeo, el estudio ACOAST, donde los pacientes con infarto sin elevación del ST eran randomizados a pretratamiento con la dosis de carga. Inicialmente daban 30 miligramos, le hacían coronografía y si salía paraangioplastia daban otros 30 miligramos y los pacientes que no iban randomizados al brazo de Prasugrel iban con placebo y le daban la dosis de carga solo cuando se hiciera la angioplastia. El endpoint primario era un combinado de muerte cardiovascular, infarto, ACV, resurrección urgente y rescate con 2B3A a los 7 días. Como podéis ver, en ninguno de los puntos hubo diferencia entre los pacientes pretratados respecto a los no pretratados. Lo que sí apareció es que los pacientes pretratados con dosis de carga de Prasugrel tenían muchas más hemorragias que los pacientes que no eran pretratados. De ahí que una de las nuevas indicaciones es, para Prasugrel, no darlo hasta que uno no va a hacer la angioplastia y no dar la dosis de carga. Referido también a la durante agregación, respecto a los tiempos para darla, se comentó esta mañana en el Optimize 3, donde los pacientes de bajo riesgo, pacientes con angina estable o síndrome coronario agudo de bajo riesgo, eran randomizados a 3 meses versus 12 meses de durante agregación. Son más de 1.600 pacientes a cada brazo. Es un estudio de no inferioridad y salió, como veis, positiva la P para no inferioridad. Entonces, para este subgrupo de pacientes estables o con síndrome coronario agudo de bajo riesgo, no había apenas pacientes con acción de troponina, la opción de 3 meses de durante agregación es una opción válida. Pasando ya a anticoagulantes, un nuevo anticoagulante que quisieron testar contra una de las estrategias que, bueno, en nuestro país no está muy usada, que es heparina no fraccionada con heptifibatide. Se probó el Otamixaban, el estudio es el TAO, se presentó en el europeo del año pasado. Se analizaron endpoints isquémicos a los 7 días, donde no hubo diferencia entre las dos opciones de tratamiento, y lo que sí se apreció es que el grupo del Otamixaban tenía muchas más complicaciones hemorrágicas que el grupo de la heparina no fraccionada con heptifibatide. Un fármaco que también, pues, con esta combinación en particular, no ha demostrado seguridad. Otro anticoagulante que está buscando su hueco, la bivalirudina, aunque las guías ya lo reconocen, pero bueno, están en el estudio Euromax, se intentó ubicarlo para empezar su administración antes de llegar a la sala hemodinámica. Entonces, en Euromax se randomizaron más de 2.200 pacientes con infartos de menos de 12 horas y en la ambulancia eran randomizados o en hospitales sin angioplastia a darle o bivalirudina o la heparina no fraccionada con inhibidor 2B3A. El endpoint primario era la muerte a los 30 días o los sangrados no relacionados con cirugía cardíaca. En endpoint secundarios veis muerte, reinfarto, sangrados a los 30 días no relacionados con cirugía y el seguimiento fue a los 30 días y al año. Los pacientes de bivalirudina fueron superiores en endpoint primario y secundario.
en cada uno de los endpoints por separado, salvo en los sangrados, que fue claramente menor, no hubo diferencia. Y donde sí vuelve a salir perjudicado este fármaco es en la trombosis del stent, que en la trombosis aguda, como veis, era mucho mayor que en el grupo de la heparina con o sin inhibidores 2B3A. 6 meses después se presenta en el ACC el estudio HIT-PPCI, donde en un solo hospital en Inglaterra se randomizan 1.829 pacientes a la misma estrategia de angioplastia primaria con bivalirudina o heparina fraccionada con o sin inhibidores 2B3A. Y aquí, respecto al otro estudio, en los MACE fue superior la heparina, que es un combinado similar al que hemos visto en el Euromax. En la trombosis, 3,4% de la bivalirudina contra 0,9%, muy superior en la bivalirudina. No hubo diferencias en hemorragias, que es en lo que siempre la bivalirudina era favorable respecto a las otras combinaciones. Entonces, bueno, la verdad es que con estos estudios no acaba de quedar muy claro cuál es el papel de este fármaco en el infarto con acción del ST. No de fármacos, pero sí de estrategias en el infarto con acción del ST, se presentó en el AHA hace unos 7 meses los resultados un año del STREAM. El STREAM es un estudio que inicialmente se publicó en New England con resultados a 30 días. Es una estrategia de angioplastia primaria contra angioplastia fármacoinvasiva en pacientes con infartos de menos de 3 horas y que estaban ubicados a más de 90 minutos de un centro con angioplastia primaria. Los pacientes se randomizaban a traslado para angioplastia o fibrinolisis y traslado para angioplastia. En el resultado a 30 días fue similar las dos estrategias de tratamiento y cuando se presentó para los resultados a un año querían comprobar los mismos endpoints pero a un año de seguimiento. Y lo que vieron fue que no había diferencias en mortalidad, mortalidad de cualquier tipo, ni en mortalidad de origen cardíaco. Estos son los diferentes resultados por mortalidad tanto al año o según los periodos en que sucede. Similar a este estudio es el FAST-MI, que es un registro francés con 5 años de seguimiento, donde bueno, los franceses analizaron un montón de pacientes que fueron a diferentes estrategias de tratamiento, fibrinolisis, no reperfusión, y lo más importante es que buscaron una población stream-like, como la que se presentó en el estudio, y a 5 años de seguimiento tampoco encontraron diferencias en mortalidad entre las dos opciones de tratamiento. Esto, en los dos estudios, no quieren decir que la angioplastia primaria no sea la mejor opción de tratamiento, sigue siendo la mejor opción, pero lo que quieren es un poco decir que no es necesario abrir salas de hemodinámica en todas las esquinas, que esta opción de fibrinolisis traslado a centro con angioplastia primaria es totalmente válida a nivel de mortalidad. Pasando ya a protección miocárdica, un estudio español que ha tenido mucha importancia, el METOCARD. Este es un estudio donde los pacientes con infartos anteriores de menos de 3 horas eran randomizados a darle metoprolol intravenoso contra placebo. Lo que se quería ver era el tamaño del infarto, bien por resonancia o por pico de CPK o el área bajo la curva. Consiguió disminuir el tamaño del infarto tanto por pico de CPK como por área bajo la curva, la administración precoz de metoprolol. No tenía objetivos clínicos de seguimiento, pero sí se vio que no había diferencias entre los dos grupos, entre el que tenía metoprolol contra el control a nivel de eventos cardiovasculares mayores. Otro estudio de protección miocárdica, el GIPS-3. Este estudio se basa en que los pacientes diabéticos con metformina parece que, respecto a los que no toman metformina, tenían infartos más pequeños con mejor fracción de eyección. También a nivel experimental se había visto algo parecido. Entonces se diseñó este estudio que presentó en el ACC de este año en pacientes no diabéticos, darles metformina durante 4 meses, 500 miligramos cada 12 horas contra placebo, y lo que querían era ver si había mejoría en la fracción de eyección a los 4 meses. Y no encontraron diferencias en la mejoría de la fracción de eyección. De hecho, es un poco mayor todavía en el placebo que en la metformina, y en los resto de eventos tampoco había diferencias entre los dos grupos. Se presentó en el grupo del año pasado el PROMAIS, que es un estudio español, que los pacientes eran randomizados a administrar adenosina distal a la oclusión en los infartos con acción del ST contra placebo.
Se hizo resonancia a los 2-7 días y a los 6 meses. Los resultados fue que en la primera resonancia no había diferencia en el tamaño del infarto, pero sí a los 6 meses se vio que la fracción de eyección era significativamente mayor en el grupo que había recibido la adenosina distal, que esto era más importante en aquellos infartos que eran de menos de 200 minutos de duración, y que cuando la afectación era de edad proximal, también la fracción de eyección era ligeramente, había una tendencia que fuese mejor que en el grupo de adenosina que en el que recibía el placebo, sin llegar a ser significativo. Ya cambiando a otro tema, la nefropatía inducida por contraste, hace 2 semanas se presentó el estudio Poseidón. Sabéis que la nefropatía inducida por contraste, pues parece que la opción más clara sigue siendo la hidratación ideal del paciente. En este estudio lo que se hizo fue randomizar a los pacientes a una hidratación guiada por la presión diastólica del ventrículo izquierdo contra una técnica estándar, que era poner una cantidad fija de perfusión de suero. Entonces, según la presión diastólica, había 3 opciones de tratamiento con suero. Cuanto más alta fuera, sería menos cantidad de suero, y los resultados que encontraron fue que, siguiendo las definiciones de nefropatía inducida por contraste, el grupo hidratado, según la presión diastólica, tenía mucha menos nefropatía por contraste, 6,7 contra 16,3, que era el grupo control. Por separado, se vio cuando usábamos el criterio del 25% de aumento de creatinina, también era mejor. No fue significativo con el aumento solo de 0,5 miligramos de creatinina, y los análisis de sensibilidad también fue mejor el grupo con la guiado por la presión diastólica para la hidratación. Y a nivel de eventos cardiovasculares, pues se ve lo que esperamos encontrar. Los pacientes que hacen insuficiencia renal tienen muchos más eventos adversos que los pacientes que no la hacen. Ahora veis cómo es muy estable la progresión, bueno, que no hay progresión de los pacientes que están bien hidratados. Otros 2 estudios que buscan el fármaco milagroso contra la nefropatía y que usaban 2 estrategias diferentes de usar la rosuvastatina para prevenir la nefropatía. Uno hecho en China con miles de pacientes, donde veis aquí, es una terapia corta, son diferentes una de la otra. En esta usaban 10 miligramos de rosuvastatina, aquí daban 40 en una dosis inicial, luego 4 días de tratamiento. Y en los 2 sale significativo que el grupo con rosuvastatina tiene menos nefropatía que el grupo que no la recibe, que el grupo placebo. Llama la atención en estos estudios y comparado con el anterior, que tanto el grupo anterior, que es en población anglosajona, como este, que es italiano, la nefropatía es muy similar, 6,7 y 15, y en los chinos es 2,3 y 3,9, mucho más baja que en el otro grupo. Revisando los estudios, la única explicación, aparte de que son chinos y no sabemos cómo responden al contraste, usan menos contraste, la mediana aquí es 117 y en el grupo italiano era de 140 por procedimiento. Y ya terminando, un tema que se ha probado, se ha intentado estudiar varias veces, que es la estabilización de la placa vulnerable. Este estudio publicado en el New England usa el Darapladip, que es un fármaco que inhibe la lipoproteína lipasa 2, que se cree responsable de la estabilización de las placas. Se randomizaron más de 15.000 pacientes al Darapladip contra placebo, y son pacientes con angina estable, y entonces lo que se buscaba era ver en un seguimiento de 4 años cuántos pacientes tenían síndromes coronarios agudos, y no encontraron diferencia entre los grupos tratados con este fármaco o con el placebo. Una de las explicaciones que dan para este resultado es que, según los investigadores, había un porcentaje muy alto de pacientes que estaban con dosis altas de estatinas que ayudan a la estabilización de la placa, entonces este fármaco probablemente no tuviese mucho efecto sobre una placa ya bastante estable. Y ya para terminar, un fármaco, el regadenoson, que es una alternativa a la adenosina para el uso en la guía de presión, se presentó en el TCT del año pasado. Se usa a través de una vía periférica y se administra en bolo, sin perfusión. Entonces, compararlo con el mismo fármaco, que es la adenosina, para perfusión intravenosa, y ver los resultados de la guía de presión. Entonces, no se consiguió ninguna diferencia entre los FFRs con una y otra de las opciones, y es válido para usar en lesiones únicas y si no se quiere hacer un pullback de varias lesiones.
Y esto es todo. Muchas gracias. No sé si atreverme a presentar a José María Hernández. Prueba las diapos y luego ya te presento. Bueno, vamos a ver si al tercer intento, o si no, José María Hernández. Eliminado, claramente. Ah, aquí está, sí. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y muchas gracias de nuevo a la Junta por la invitación. Y voy a brevemente tratar de hacer una síntesis de lo que han sido las novedades en cardiopatía estructural en este último año. No sé si es cardiopatía estructural o no, pero se ha hablado tanto que parece obligado comenzar con la denervación renal. Y a todos nos sorprendió que en el Simplicity 3, pues la denervación renal no fue eficaz ni en el endpoint primario de toma de tensión en la consulta, ni en el secundario, que era toma de tensión monitorizada durante 24 horas. Y además no era eficaz comparado con el grupo control en ninguno de los subgrupos que se analizaron. ¿Por qué ocurrió? Bueno, esta es la conclusión de que comparado con un grupo control en el que se simulaba un procedimiento de denervación renal con todas sus consecuencias, la denervación renal no fue más eficaz que el grupo control. ¿Y qué dice el editorial de New England al respecto? Pues ellos plantean que mientras en el estudio Simplicity 2, el grupo control era un grupo en el que no se hizo denervación ni se simuló la denervación, y tanto los médicos como el paciente sabían que no se le había hecho denervación y que formaba parte de un grupo control, en el Simplicity 3, pues sí que se había simulado con todas sus consecuencias la denervación, y las conclusiones o las sugerencias de la editorial son que pudo haber un efecto placebo al ser incluido el paciente, que no sabía si se había denervado o no, que pudo tener mayor adherencia al tratamiento, que en este Simplicity había mayor porcentaje de antialdosterónicos en ambos grupos que pudo controlar la hipertensión, lo cual sería una noticia muy buena, desde luego, ¿no? Que pudo haber un sesgo previo en los estudios anteriores al conocerse el grupo al que el paciente estaba asignado, que la denervación podría ser solo efectiva en la hiperactividad simpática y que probablemente un catéter monopolar pues podría ser mejorable a la hora de hacer la denervación. Bien, son cosas que habrá que demostrar y estamos expectantes, ¿no? Hay pocas novedades respecto al tratamiento del foramen oval. El año 2013 fue el de los estudios aleatorizados, ninguno de los cuales demostró superioridad del cierre percutáneo respecto al tratamiento conservador. Este año ha sido el año de los metaanálisis y ha habido varios, y traigo solo uno porque tiene una curiosidad al menos. Si solo se analizan los pacientes que se cerraron con el dispositivo de Amplatzer, sí que había superioridad respecto al del cierre respecto al tratamiento médico, 1.4 versus 3.04 de accidentes embólicos, y no lo hubo con otros dispositivos. Entonces, bueno, sugieren que podría ser que fuese selectivo el beneficio con algunos dispositivos y no con todos, cosa que también habrá que demostrar. Paso a hablar algo de insuficiencia mitral. De todas estas válvulas, de alguna manera se ha hablado algo en el último PCR. Algunas que están en azul, pues ya tienen algunos pequeños datos clínicos de los first in men. Otras están en fase preclínica o de desarrollo. No hay información escrita en artículos sobre ninguna de ellas, como tampoco hay ninguna información escrita en artículos de dispositivos de anuloplastia indirecta, directa, implante de neocuerdas. Ya salió publicado el estudio Carrillón con la anuloplastia indirecta, pero esto fue en el año 2012, no el año pasado, y no ha habido novedad respecto a este dispositivo, que es el único, aparte de MitraClip, que está comercializado en Europa. Lo que sí tenemos son los resultados a 5 años del estudio Everest 2. En este, pues, sigue a los 5 años sin haber diferencias en cuanto a mortalidad en el brazo de cirugía con respecto al brazo en el que se implantó un MitraClip. Y la diferencia que hubo en cuanto a reintervención en ambos grupos, que fue en el primer año, ya no se ha incrementado en el seguimiento entre ambos grupos. Debo recordar que esta diferencia se atribuyó a Everest 2, pacientes con insuficiencia mitral orgánica, solo se permitía un clip, muy diferente a lo que se hace ahora, insuficiencia sobre todo funcional y cada vez más casos con 2 o más clips. Y a los 5 años, pues seguimos viendo los mismos resultados en cuanto a la reducción de la insuficiencia mitral, que ya se habían visto en los seguimientos a 3 y 4 años,
reducción importante de la insuficiencia mitral con más del 80% de los casos de grado 0, 1 o 2 con el CLIP, mucha mayor reducción en los pacientes de cirugía, como era lógico suponer, pero en cambio no demasiadas diferencias en cuanto a la mejoría del grado funcional en los pacientes a los 5 años en los pacientes tratados con cirugía o con el CLIP mitral. Y les presento aquí como en primicia un estudio de 4 hospitales españoles que está a punto de aparecer online en la Revista Española de Cardiología, que tiene pues simplemente el interés de que probablemente es el primer estudio español que sale de mitral CLIP. Pacientes con una media de 68 años y, como pueden ver abajo, fracción de eyección media deprimida 36.5%, un Euroscore elevado 17.2 y 85% de los pacientes con insuficiencia mitral funcional. Y bien, en estos pacientes, reducciones en el 80% de los casos de al menos 2 grados de la insuficiencia mitral, como pueden ver a la izquierda arriba, se acompañan de mejorías a los 12 meses similares del grado funcional, con muy pocas complicaciones, 1.6 de mortalidad a los 30 días y el 35% de los casos con 2 CLIPs y un 4% con 3 o más, cifra que probablemente ahora se habría incrementado, la cifra de 2 o más CLIPs, si recogiéramos los datos en este momento. Y ya para finalizar voy a dedicar el resto de la presentación al TAVI y quiero comenzar presentándoles dos registros en los que han participado hospitales españoles, solo brevemente. El registro iberoamericano con la válvula de Corval incluyó pacientes de España, Portugal y Latinoamérica, 1.220 pacientes consecutivos entre diciembre de 2007 y mayo de 2012, bueno, Euroscore de 17.8, mortalidad hospitalaria de 7.3. Y el registro español de TAVI, recogiendo pacientes de los años 2010 y 11, publicado en la Revista Española de Cardiología, con 1.416 pacientes con mortalidades a 30 días que oscilan entre el 7 y el 11%, dependiendo del tipo de válvula y el abordaje, pero sin significación en cuanto a este porcentaje. Y quiero también hacer una breve presentación del registro alemán, muchos más pacientes, como cabía esperar, 13.860 pacientes de cirugía y de TAVI. Solo lo traigo por dos cosas. Primero, en azul, tasa de accidentes cerebrovasculares baja, tanto en cirugía como en TAVI, de 1.3 a 2.3. Una mortalidad hospitalaria baja en la cirugía, 2.1 y 4.5 si es con bypass, más alta en el TAVI, que eran los pacientes con peor Euroscore, 5.1 transfemoral y 7.7 transapical, pero lo traigo sobre todo por esta gráfica que me gusta mucho para ilustrar qué es lo que está pasando en TAVI o qué es lo que pasó en el año que se recogieron los datos en Alemania. Como podéis ver en las flechas que señalan en rojo, a partir de 75 años arriba y a partir de 15 de Euroscore abajo, hay un descenso exponencial de la cirugía, un incremento muy grande del TAVI y al final, con euroscores exagerados y edades muy avanzadas, pues ya no se hace ni cirugía ni TAVI. Pero como el punto de corte para ellos, en donde una técnica empieza a dominar sobre otra, 75 años y 15 de euroscore. Y les quiero presentar dos estudios que han aportado información que yo creo interesante para los en el tema de TAVI, en el que han participado hospitales españoles sobre 1.556 pacientes consecutivos sin marcapasos previo, al 15,4% se le puso marcapasos y el marcapasos pues no se asoció con mortalidad cardiovascular o rehospitalización en la fase aguda ni en el seguimiento. Parece que fue un factor protector de muerte súbita inesperada en el seguimiento, pero en cambio parece que sí tiene una relación con un efecto negativo en la evolución de la función ventricular en el seguimiento. El segundo estudio del que les quería hacer mención es un estudio que incluye más pacientes, 2.075, y los califica de acuerdo a la filtración glomerular. Estadios avanzados de insuficiencia renal fueron un predictor muy importante de mortalidad en el seguimiento y de complicaciones hemorrágicas mayores. Y la persistencia de fibrilación auricular y diálisis fueron predictores de mortalidad de tal manera que estos dos factores asociados tenían un 71% de mortalidad al año.
Bien, quizá de lo que más se ha hablado son de los estudios que han evaluado la insuficiencia aórtica comparando ambas válvulas disponibles en el mercado, las dos que están disponibles hace tiempo, Korbal y Edwards. Este primer estudio de dos hospitales alemanes fue un estudio retrospectivo en el que se vio que la insuficiencia mitral era moderada o mayor, era mayor con la válvula de Korbal, 11.3 versus 1.7, tanto por eco como por angio, 24.1 versus 13.8. En cambio, no había diferencias en el índice hemodinámico de insuficiencia aórtica. Pese a que la insuficiencia aórtica se ha relacionado con moderada o más con un pronóstico peor a largo plazo, ellos en cambio no encontraron al año diferencias en la mortalidad entre ambas válvulas. ¿Qué dijo el editorial que salía respecto a este artículo? Pues que era un análisis post hoc que no estaba aleatorizado, que se incluyeron pacientes de 2007 a 2012, pero que Edwards solo utilizó desde 2010, que había sesgos por preferencia del operador, curva de aprendizaje, no corregidos por un propensity match, que la supervivencia al año era similar, que en otros estudios no había diferencias, sobre todo el pragmatic en los que habían participado los autores de la editorial, y que el descenso de la mortal mile o insuficiencia aórtica con el tiempo en la Korbal podría explicar este desfase entre insuficiencia mayor en la fase aguda y no aumento de la mortalidad. Y dado que en el estudio, el Youth Pivotal Trial, que veremos a continuación, la insuficiencia aórtica con la Core había bajado del 11.5 a 30 días al 4.1 al año. Pero bueno, ellos pedían un estudio aleatorizado. Aparte, no se había seleccionado el tamaño del dispositivo por TAC. Y el estudio autorizado estaba ya prácticamente en prensa, porque cinco hospitales alemanes, entre ellos los dos que habían participado en el estudio previo, publicaron casi inmediatamente en el JAMA el CHOICE, y en el CHOICE pues se volvía a repetir el mismo resultado. Mayor insuficiencia moderada o más con la Korbal, tanto por angiografía como por ecografía, y en cambio igual índice de regurgitación aórtica, que es otra manera de valorar la insuficiencia aórtica. Y en cambio, aunque muy, no significativo, dos casos de oclusión coronaria con la Edwards, ninguno con la Korbal. No hay diferencias en cuanto a la mortalidad al mes en ninguno de los dos dispositivos. Algo más de accidente cerebrovascular con la Edwards que con la Korbal, no significativo. Algo más de insuficiencia renal con la Korbal que con la Edwards, tampoco significativo. Y un porcentaje de marcapaso alto para las dos válvulas, para mi gusto, y significativamente mayor en la Korbal. También mereció este artículo un comentario editorial en el que dicen que, aunque tiene más éxito en el implante, considerando los criterios BARC por esto de la insuficiencia aórtica, la válvula balón expandible, no hay datos de que esto tenga impacto en la mortalidad, accidente cerebrovascular, calidad de vida, que la insuficiencia aórtica y el implante de una segunda válvula fueron mayores con la autoexpandible, pero que los ACV y la oclusión coronaria fueron numérica, aunque no estadísticamente mayores con la balón expandible, y que son complicaciones muy devastadoras. Esto que he hablado de la disminución en el seguimiento, que hay que tener en cuenta la experiencia del operador, y que bueno, que esperamos ansiosos los resultados del CHOICE a un año para ver si hay diferencias en cuanto a la mortalidad. Y hablando de la oclusión coronaria, un metaanálisis que se ha publicado sobre algo más de 6.000 pacientes, entonces hay significativamente un porcentaje muy bajo de más oclusiones coronarias con la válvula balón expandible, y otro, algo que ya sabíamos, mayor oclusiones coronarias cuando se hace un valve-in-valve, aparte de una serie de factores que hay que tener en cuenta que dependen del paciente, mujer y senos coronarios planos con implante bajo de las arterias coronarias. También se ha hablado mucho del estudio Youth Pivotal Trial, sobre todo quizá en ambientes quirúrgicos, por los resultados aleatorizaron 795 pacientes a Korbal o cirugía. Los pacientes tenían una edad media de 83 años y un Euroscore que oscilaba alrededor de 18. Y a diferencia del partner, pues la Korbal, que se planteaba para un estudio de no inferioridad, resultó no solo no inferior, sino también
superior a la cirugía en la mortalidad a un año, 19.1 versus 14.2. Y también dio menos accidentes cerebrovasculares, si bien esto no fue significativo. Y bueno, y estos son los datos que mencionaba antes, solo en la parte del registro o del estudio de Corval para pacientes con extremo riesgo que no fueron a cirugía, sí que la insuficiencia aórtica disminuyó en el seguimiento, no así claramente, no así en el estudio en el que se comparaba con cirugía. Bien, concluían pues que en los pacientes con estenosis aórtica severa con riesgo alto, el TAVI con la válvula autoexpandible está asociada con una disminución significativa de la mortalidad a un año. Y el último estudio del que les voy a hablar es un score que ha salido a propósito del registro France 2, que es un score hecho sobre 3.830 pacientes consecutivos que se recogieron en el France 2 con ambas válvulas y ambos abordajes. Y entonces, pues ellos han establecido este score de riesgo. En rojo podéis ver las flechas de las cosas a las que le dan 3 puntos para el score de riesgo. Un índice de masa corporal inferior a 18.5, un estado crítico, paciente en diálisis y otro abordaje que no sea transfemoral, subclavio ni transapical, o sea que debe ser carotidio o transaórtico. Le dan 2 puntos a tener edema pulmonar más de 2 en el último año, insuficiencia respiratoria y el abordaje transapical. Y entonces ellos establecen que, como podéis ver aquí a la derecha, pues una curva en la que establecen la mortalidad en función de los puntos que le damos al score, y a partir de 8 o 10 puntos de score, pues la mortalidad al mes ronda ya el 30%. Ellos mismos reconocen que el índice de correlación es bajo y que en el grupo de validación fue aún más bajo, pero que también dicen que en otros scores que estamos utilizando habitualmente el índice tampoco es demasiado alto y en muchos es inferior a 0,80. Que claro, incluyen necesariamente las características solo preprocedimiento, pero no las complicaciones que se pueden presentar en el procedimiento, que también tienen un impacto en la mortalidad, de ahí que el índice pues tenga esta correlación, pero claro, no podemos saber qué paciente va a tener una complicación dentro del procedimiento, que no está validado externamente y que no recogió datos de la capacidad cognitiva ni de la fragilidad de los pacientes, que tiene importancia en estos contextos. Y esta es la última diapositiva. He sacado un resumen de lo que se ha presentado en el PCR de las válvulas nuevas que están viniendo, ninguna de las cuales tiene, lo que yo sé, ningún paper publicado, pero sí se han publicado datos de la válvula Lotus, de la Direct Flow, de la Pórtico y de la nueva Edwards, la Sapien 3. A la derecha del todo en verde pongo la Sapien 3 con el abordaje transapical. Veis que independientemente de la edad, de los Euroscore altos, de la mortalidad que varía, pero que puede ser por muchas causas, a mí lo que me parece interesante es que de lo que hemos hablado tanto, de la insuficiencia aórtica grado más de 2, si os fijáis, como mucho el 5% y en la mayoría de los casos es entre el 2 y el 2,5%. Posiblemente este problema que tanto nos está dando que hablar va a estar resuelto antes que nos demos cuenta. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y ya para concluir, la última presentación del doctor José María de la Torre sobre imagen y análisis funcional. Bueno, gracias a la Junta por la invitación y a los que aguantáis todavía estas horas, que tenéis mérito. Aunque a lo mejor lo hacéis por no tener calor fuera, no sé, pero por lo que sea. Vamos a hablar de las publicaciones en imagen y en funcionalidad de intervencionismo, ¿no? Lo primero, vamos a ir con los trabajos con IBUS. El primer paquete es el de los metaanálisis que intentan ver si utilizar IBUS en el stenting mejora los resultados clínicos, ¿no? Esto es importante porque tiene mucho interés a efectos de las empresas que lo promocionan y también nuestro. Este es un metaanálisis de 3 ensayos, hay pocos ensayos, la verdad, hay muchos registros con casi 25.000 pacientes, donde se ve que hay una tendencia que realmente es significativa a que reduzca los eventos globales, aunque para los trials esto no es tan claro como para los registros, en los registros sale más evidente. Hay una reducción de muerte, infarto y revascularización, y también en cuanto a trombosis estén en los registros, no así en los ensayos aleatorizados.
Cuando se hace solamente un análisis de los registros que tienen ajuste de propensión de tratamiento, se ve en beneficio en muerte, infarto, trombosis, no en revascularización. Otro metaanálisis más, al final publicado este año, con lo cual con más o menos el mismo material, los mismos estudios, donde se ve lo mismo, ¿no? Hay una reducción de eventos, una reducción de muerte, también de infarto, no del todo, aunque sale significativa, aunque hay heterogeneidad en revascularización, y también lo veis aquí en trombosis, ¿eh? Aquí sí que sale significativa la diferencia en trombosis, no así en TLR. Estos son todos los metaanálisis que se han publicado, estos dos y otros más, de ver si el IBUS mejora los resultados de la angioplastia en eventos clínicos, y en amarillo se ve por lo que sale significativo y en blanco lo que no, y se ve que en general la utilización de IBUS en la angioplastia pues reduce eventos clínicos potentes como la muerte, el infarto, la trombosis. En la revascularización las cosas son más neutras realmente. El ADAT-DS es un estudio que va en la misma línea, es un estudio que se diseñó para ver el efecto de la antiagregación en la trombosis, pero también analizó el uso del IBUS. No es randomizado, pero es registro prospectivo. Fueron 3.000 y pico pacientes en los que se utilizó IBUS frente a 5.000 y pico en los que no. Veis lo que el IBUS indujo en el intervencionista, los cambios que le hizo hacer, de implantar nuevos tempos, dilatar, etc. Y se ve aquí a los dos años ya cómo el uso de IBUS se asoció a menos muerte, infarto, un objetivo combinado, menos trombosis, menos infarto, etc. También a partir del segundo año se ve una diferencia en revascularización a favor del IBUS. Y en los análisis ya multivariados, con ajuste por propensión de tratamiento, el IBUS se asocia significativamente a menor incidencia de trombosis, también de infarto y también de TLR. Y se ve que ocurre en todos los escenarios clínicos en los que puedas plantear un intervencionismo y en todos los escenarios anatómicos, aunque el beneficio parece mayor cuanto más compleja es la anatomía coronaria que estás tratando. En el ámbito del tronco, pues esta es una aportación española, nuestra, es el estudio más grande que hay en el ámbito de IBUS en el tronco, porque el antecedente era un pequeño estudio coreano con 140 pacientes por grupo y con un análisis solo de mortalidad total. Y en este estudio combinamos los datos del estrofa tronco, que habíamos publicado en el American Journal, del Renacimiento, del Belviche y de nuestro, y se obtuvieron por ajuste de propensión, un ajuste bastante fino, 505 pacientes en cada grupo con IBUS o sin IBUS en el stenting del tronco con stent farmacoactivos. Y lo que vimos es que había pues, una diferencia favorable al IBUS en muerte, infarto y revascularización. Y veis que en trombosis hay una diferencia que es muy significativa y que se establece desde un principio y que sería la explicación a las diferencias en mortalidad. Hay que tener en cuenta que la trombosis del tronco muchas veces incluso no viene imputada como trombosis, sino como muertes súbitas que aparecen meses después y que por lo tanto harían que este efecto pudiera ser todavía mayor. Si vamos solo al tronco distal, que es el 60% de los troncos que hacemos, el beneficio del IBUS es todavía mayor. Y aquí es muy llamativo que cuando el tronco lo tratamos con dos stents, el beneficio del IBUS es tremendo. Siendo pocos pacientes, sale incluso significativa la diferencia en eventos potentes como muerte, infarto y revascularización. Fue consistente en todos los registros. El Renacimiento con un año tiene menos beneficio, pero los que tienen tres años, que son los otros, ya aporta más beneficio, con lo cual existe homogeneidad. Y el IBUS fue predictor en el total de pacientes, pero sobre todo en los que tenían enfermedad distal. Y otro estudio también que intenta ver el impacto del IBUS en el stenting es este aleatorizado en lesiones largas. Pacientes que necesitaban stents de 28 o de más. Se randomizaron unos 500 y pico pacientes. Hubo un crossover, me refiero que un 5% de pacientes que teóricamente tenían que ir con IBUS no lo recibieron y un 15% de pacientes que no les tocaba IBUS sí que lo recibieron. Lo digo porque en el análisis por intención de tratamiento no hubo diferencias, pero cuando se hizo un análisis de los que realmente tuvieron IBUS o de los que no, se vio como una diferencia significativa en eventos globales a favor de utilizar IBUS en el stenting de lesiones largas. Por lo tanto, en resumen de todo este paquete, parece que los registros son más favorables al IBUS y los ensayos algo más neutros. ¿Por qué? Esto es una cosecha personal, pero creo que se resumiría así. En los registros son más numerosos y amplios, con lo cual la estadística puede cantar más. Los pacientes y lesiones son de más riesgo, es mundo más real. Hay un sesgo selectivo. El IBUS quizás esté haciendo en pacientes algo más jóvenes, con menos comorbilidad, menos críticos. Nadie suele hacer un IBUS en un paciente que esté muy inestable hemodinámicamente a las 3 de la mañana. Y el sesgo del operador centro IBUS, esto es importante. Es probable que los operadores y los centros que hacen más imagen tengan otros aspectos que les hacen ser quizá algo mejores en otros aspectos peri o post ICP, intervencionismo. Y los ensayos que ocurre, pues que son escasos y pequeños. Los pacientes y lesiones son de menos riesgo
El grupo al que le toca angio quizá esté un poco modulado hacia una intervención muy meticulosa, es lo que se llama hacer angioplastias IBUS-like. Aunque no le toque el IBUS, pues dilatas más, eres más exigente porque sabes que le ha tocado angiografía. Y por último, aquí los operadores y los centros son los mismos porque es un aleatorizado, con lo cual quitas este aspecto. Esto explicaría un poquito lo que es. ¿Qué hacer? Yo personalmente creo que hay evidencia suficiente para decir que en las lesiones de alto riesgo, tipo troncos, tipo lesiones largas, tipo oclusiones crónicas, el IBUS puede mejorar los resultados clínicos. La histología virtual sigue dando algún trabajo, voy a destacar solo este, el Ateroibus Study. Este es un estudio que hizo estudio de ecografía de lesiones no culpables, de vasos no culpables, en 581 pacientes con angina estable o con síndrome coronario agudo, tipo al prospect, pero incluyendo también estable. Aquí veis un poquito lo que se encontró. Había, pues casi la mitad tenían al menos un TICFA, hubo 124 pacientes con un TICFA con una carga de placa grande, pero lo importante es esto, y es que se reproducen los resultados del PROSPECT. Si tienes TICFAs que tienen gran carga de placa, dan muchos eventos. Si esto se asocia además a una luz menor, aumenta, pero sobre todo llama la atención eso, el TICFA grande, el TICFA de más del 70% de carga de placa, da más eventos. Y aquí en esta gráfica ya de distribución en el tiempo, se ve que los TICFAs grandes dan más eventos a corto y a largo plazo, antes de 6 meses y después, mientras que los TICFA pequeños, los que tienen menos del 70%, solo dan eventos más tarde de los 6 meses, no antes. La OCT, más resolución, imagen de más calidad, a nivel de más calidad, a nivel de lo que sería la superficie de placa, tiene obviamente menos penetración y no se ve el conjunto del vaso, pero a nivel de proximal sí que dan imagen. Y este estudio evaluó 126 pacientes con síndrome coronario agudo en los que se hizo OCT previa a la angioplastia, fueron consecutivos. Se definió un poquito los distintos hallazgos y resumiéndolo aquí, en general predominó la ruptura de placa, luego estuvo la erosión y luego había el nódulo de calcio. Aquí veis una erosión, aquí una erosión probable, es probable porque había trombo encima, por lo tanto no puedes decir que haya erosión, nódulo cálcico y la rotura de placa. Conclusiones del estudio, ya un poco esperadas, era que los pacientes más jóvenes tienen más erosión, los pacientes más mayores tienen más nódulos de calcio y que en el escasez predomina la erosión y el nódulo de calcio y en el STEMI predomina la rotura de placa. Es algo que ya un poco los histólogos nos habían enseñado. Tema también interesante de la OCT, las disecciones, cuando ponemos un STEN, cuando implantas STEN se producen disecciones. Con la OCT se ven muchas, concretamente se ven en el 38% de los casos, pero la mayoría de ellas no las ves en la angiografía, con lo cual la mayoría son silentes. ¿Cuántas se trataron en este estudio? El 22%, las más grandes, las más profundas, las más amplias. ¿Predictores de que haya disección en el borde? Pues no extraños, que haya mucha placa en el borde o que esa placa sea un famoso TICFA o que te pases en los tamaños de STEN y de dilatación. Y bonito e interesante para la gente, porque muchas veces dices, ¿cómo has visto una disección con OCT? ¿Qué hago? ¿Pongo un STEN o no? Bueno, pues cuando las disecciones son pequeñas y no las tratas, van igual de bien que si no hay disección. O sea, dejar disecciones menores en el borde de un STEN no está grabado con más problemas clínicos. Solo habría que estentar adicionalmente en aquellos casos que la disección es más profunda, coge más de un cuadrante, llega a la capa media, etc. OCT también utilizo, comparado con IBUS. Ver un poquito el famoso dilema de es que con OCT las luces son más pequeñas, es que el hijo STEN es más pequeño. A ver, ¿qué pasa aquí? Entonces, machearon 227 estudios con IBUS y OCT. Había estudios con la OCT moderna, que es la AFD, la Frequency Domain, pero también había estudios con la antigua, ¿os acordáis? La que iba a 3 milímetros por segundo, la Time Domain. Aquí veis, bueno, pues hay imágenes muy bonitas, que todos pues también tenemos, ¿no? La posición incompleta se ve mejor con OCT. El IBUS sobreestima el área del STEN ante la presencia de calcio. La hiperplasia intimal del STEN en la restenosis se ve mejor con la OCT que con el IBUS. Conclusión. La OCT actual, la que manejamos todos, con 20 milímetros por segundo, la de dominio de frecuencia, da unos tamaños similares al IBUS, pero da mayor severidad de enfermedad y de hiperplasia intimal. Aporta mejor detección de aposición incompleta y de prolapso de placa. Y la antigua da luces menores. Estas observaciones que veíamos de que la luz era más pequeña por la OCT que por IBUS derivan sobre todo de estudios con la OCT antigua, la que utilizábamos hace años, la de dominio en tiempo. Pasando a la guía de presión, que da mucha literatura últimamente, aunque ya lleve casi 20 años con nosotros, pero ha tenido un revival en los últimos años. Este es un estudio interesante porque lo que los franceses muestran aquí es cómo te hace cambiar la idea. Son 1000 y pico pacientes, 1075. Se pidió al investigador que dijera qué iba a hacerle a ese paciente antes de hacer la guía de presión. Y luego se le preguntó
qué vas a hacer una vez que conoces el resultado. Y aquí se ve que en el 43% de los pacientes el hemodinamista cambió de opinión. Cambió de opinión, o de médico le pasó a angioplastia, de angioplastia a cirugía, de cirugía a tratamiento médico, etc. Pero lo interesante es ver que las diferencias se observan en todos los grupos. En el tratamiento médico, después de conocer la guía de presión, un 26%, por ejemplo, pasaron a PCI y algunos poquitos a cirugía. En el grupo de PCI inicial, tras la guía de presión, la mitad pasaron a otro tipo de terapia, por ejemplo, a tratamiento médico. Y en los que inicialmente el operador dijo, no, este lo opero, después de la guía de presión, un 38% pasaron a tratamiento médico, que esto ya sí que es bastante llamativo. Lo interesante es que también el evento a 12 meses, se ve que la evolución clínica de los pacientes concordantes entre lo que habías decidido antes y después y los reclasificados, pues fue lo mismo. Con lo cual, es seguro el definir tu estrategia basándote en la guía de presión. En este caso, es un estudio coreano que lo que hace también es ver cómo ha impactado el uso de la guía de presión en la práctica clínica. Dos periodos de tiempo, uno antes de introducir la guía, cuando se utilizaba muy poquito, solo en el 2%, y otro periodo cuando ya se utilizan la mitad de los pacientes. Dos grupos pareados de 2.178 pacientes. ¿Qué ocurre si se concentra uno en los enfermos bivaso? Con la introducción de la guía de presión, los bivasos se tratan muchas veces solo en un vaso, ¿no?, o incluso en ninguno. Y los trivasos, después de utilizar guía de presión en el periodo más moderno, muchos trivasos o no tienen ningún tratamiento o tienen solo un vaso o dos. Pero realmente lo que se ve en general es que se implantan menos stents. Eso no es sorprendente. Lo más interesante es la evolución clínica. El uso de guía de presión con más frecuencia hace que tengas menos revascularización, quizá porque hay menos stents, menos restenosis, y menos infartos peri-ICP. Otro tema es el de la cirugía. Este es un estudio curioso porque son ver cómo impacta el usar guía de presión antes de operar, de enviar a cirugía coronaria. Son 429 pacientes en los que se envió a cirugía solo con angiografía. Y unos 128, exactamente 128, en los que al menos se había evaluado alguna lesión con FFR, o bien para decidir pontarla o no. Y se vio que el utilizar guía de presión, en el grupo que se había utilizado guía de presión, se pusieron menos injertos. Hubo menos pacientes que llevaran tres injertos o dos injertos. Hubo un menor número de pontajes y un número menor de pacientes con cirugía con bomba. No hubo diferencias en la evolución clínica, pero sí un estado anginoso al final de seguimiento favorable al FFR. Por lo tanto, concluyen que con FFR pontas menos, eso no grava la evolución clínica y encima el paciente clínicamente parece que va mejor. Y muy interesante esto, hubo seguimiento de los puentes. Con FFR hay menos oclusión de los puentes en el seguimiento. Esto es muy interesante realmente y esto puede tener su razón fisiopatológica en que si pontas lesiones que no son significativas, competencia de flujo y oclusión de puente, algo que ya sabemos hace tiempo pero que parece que pudiera quedar confirmado. Un análisis del FAME 2 demostrando que, aunque inicialmente hacer FFR puede ser más costoso, con el tiempo es mejor que el tratamiento médico. Esto es deriva del FAME 2, acordaos, angina estable, lesión FFR menos de 0,8, randomizaban a tratamiento médico angioplastia. Se ve que si haces angioplastia puede ser costo efectivo respecto al tratamiento médico. Te gastas más dinero, por lo general gastas un stent, pero reduces eventos. Este es el análisis de costo efectividad, sale $36,000 por quali. Por lo tanto, cuando la lesión tiene un FFR de menos de 0,8 en angina estable, sería compensatorio clínica y económicamente hacer la angioplastia. Este es un estudio que hicimos con el grupo de Ramón López Palo de Alicante, porque es el único estudio grande que compara evaluación de lesiones intermedias con IBUS o con guía de presión, algo que realmente solo había un artículo previo coreano con 90 pacientes y 70 en el otro grupo. Este tiene 400 en cada grupo, es un grupo machado de pacientes. Y lo que vimos es algo también que nos esperábamos. Con IBUS tratamos más. Concretamente, después de evaluar con IBUS la lesión intermedia, tratábamos aproximadamente a la mitad de los pacientes, mientras que los que utilizan guía de presión tratan a un tercio o un poquito menos. Realmente la evolución clínica es similar de los dos grupos, con lo cual bueno, pues esto confirma que con IBUS tiendes a sobretratar más que con guía de presión. También del grupo de Alicante, una publicación de La Española, que se ve que no hay una buena correlación entre el área luminal en las lesiones largas con la guía de presión y que esa correlación mejoraría si introduces la longitud en el parámetro ecográfico. Pero en general lo que viene a concluir es que en las lesiones largas todavía con más motivo la evaluación debe hacerse con guía de presión. Y en la línea de las guías de presión, pues el famoso debate del IFR, de la gradiente de presión basal sin adenosina y del FFR. Es un estudio amplio con casi 2.000 lesiones.
en el que hay pues, varios centros, y en el que se ve que bueno, utilizar el mero gradiente de cuando pasas la guía sin más, o utilizar el IFR, pues tiene una precisión diagnóstica del 80% respecto al FFR, pero que el IFR pudiera ser más preciso en un porcentaje mayor de lesiones que el gradiente puro PDPA. Y el Advice 2, no publicado, pero quiero citar algún estudio que presentaron en congresos como este, pero no publicado, es el Advice 2, donde está Javier Escanet, que se evaluó el IFR, el IFR con una estrategia híbrida en la que, si recordáis, se hace el IFR, si los valores están en esta zona gris, se hace adenosina, si están por encima o por debajo, se concluye. Se incluyeron todas estas lesiones y se vio que por encima del 0,95, pues, la IFR tiene una precisión del 93%, por debajo del 0,85 del 88%, y que por tanto se clasifican correctamente casi el 92% de las lesiones fuera de este rango gris. Por tanto, el Advice 2 valida la estrategia híbrida de hacer IFR y si te queda en la zona gris haces FFR, si te queda por encima o por debajo dejas la situación sin angioplastia o con angioplastia. Este es un estudio que quería citar porque es más que clínico fisiológico, pero es muy elegante. No lo voy a comentar aquí mucho, es del grupo del clínico y es un estudio muy bonito porque te enseña, no sé, yo aquí comprendí muchas cosas de la microcirculación, ¿no? Ellos hicieron una serie de arterias, FFR, reserva coronaria, índice de resistencia microcirculatoria y derivaron estos bonitos diagramas donde en general, no voy a explicar más, establecen patrones que explican por qué la FFR está baja, la reserva coronaria puede estar alta, o sea, patrones concordantes o discordantes entre estos parámetros en función de cómo está la microcirculación. Yo invito a leerlo porque es fisiopatología, no es tanto clínica, pero tiene implicaciones clínicas, porque puede ayudar a entender pacientes con isquemia, pero con FFR normales, etc. Es un estudio muy interesante. Y por último ya, dos estudios no invasivos, hechos con técnicas de TAC, que esto estoy seguro que se va a ir imponiendo, que es el cálculo del FFR no invasivo. Un estudio prospectivo con el cálculo del FFR con TAC, donde se vio que los resultados son muy buenos en sensibilidad y especificidad, mejores que en la angiografía y que la estenosis por TAC. Tiende a dar algo más de falsos positivos que negativos, pero tiene unos valores muy buenos. Y el último estudio también en esta línea del PCR, del CT, del cálculo de FFR no invasivo, comparándolo no solo con el FFR en el CATE, sino con la perfusión. Es un estudio amplio y se ve bueno, la relación entre el FFR por TAC con el FFR invasivo y también con los defectos de perfusión, mostrando unas correlaciones bastante decentes. Veis que la precisión es mayor que utilizar solo el FFR o la estenosis por TAC. La combinación de estenosis por TAC más FFR no invasivo aporta la mayor precisión. Por tanto, yo creo que puede ser un abordaje que se va a ir imponiendo, ver la estenosis, la morfología por TAC y el FFR calculado por algoritmos matemáticos con el propio TAC. Seguro que se me queda algo, pero bueno, yo creo que es bastante por hoy. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes, enhorabuena a todos los que han presentado los resúmenes, que han sido exhaustivos y muy buenos. Yo solo quería hacer un comentario respecto al PRAMI, sobre todo si consideramos que pueda suponer un cambio en las recomendaciones de la guía de práctica clínica, como ha sugerido el doctor Soriano. El PRAMI es un ensayo clínico que pretende ver pronóstico en pacientes post-infarto, pero no sabemos la fracción de eyección entre los grupos. El PRAMI es un ensayo clínico de reperfusión urgente en el infarto, pero no sabemos los tiempos a la reperfusión. Estos dos factores hacen que no sean interpretables los resultados globales del PRAMI. Lo ha planteado como un estudio de angioplastia primaria y no está claro que sea primaria. En el artículo se refieren como angioplastia emergente y son muy cuidadosos en denominarla así. Eso incluye la primaria y probablemente el rescate. La fibrinolisis no es un criterio de exclusión en el ensayo. Y aunque en el protocolo inicial del estudio pretendía ser un estudio de angioplastia primaria, en el protocolo final solo queda como un objetivo deseado.
Y por último, queda en un ensayo clínico lo ideal es que los grupos solo se diferencien en la intervención de interés, en este caso el tratamiento de las lesiones adicionales mayores del 50% durante el procedimiento índice. Lo que pasa es que en el PRAMI, además, en el grupo control se hizo un procedimiento adicional, que es una estrategia ultraconservadora a la hora de indicar la revascularización de las lesiones adicionales. Porque los pacientes solo podían ser revascularizados en caso de que tuviesen dolor torácico y se demostrase evidencia de isquemia. Eso deja la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca, la inestabilidad eléctrica fuera de las indicaciones. Y además, uno se imagina un paciente con dolor torácico, postinfarto, enfermedad multivaso, anatomía conocida, que tiene dolor torácico y se le pida una prueba de detección de isquemia, todo lo que sea negativo es un falso negativo y probablemente se está haciendo un gran perjuicio, ¿no? O sea que probablemente los resultados del ensayo se expliquen por lo que se hizo en el grupo control y no tanto lo que se hizo en el grupo de intervención. Creo que es importante, sobre todo si nos planteamos que eso pueda modificar las recomendaciones actuales de hacer durante la angioplastia primaria. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando se incluyó a los pacientes, eran pacientes referidos para hacer angioplastia en el seno de un infarto de miocardio. O sea, no es un estudio como tal planteado así. Lo que sí es verdad es que este estudio, y además estoy totalmente de acuerdo contigo en los pacientes en que entraron en el grupo que no se revascularizaba, que hay que tener valor para hacer, si no tenían angina refractaria, no revascularizarlos ante cualquier episodio de angina. Pero sí es verdad que este estudio, de alguna manera, yo no estoy diciendo que se deban cambiar las guías de actuación, pero sí ha roto un tabú. Es decir, por primera vez se rompe el tabú de que las lesiones que no son las responsables del infarto, si se tocan, parece que no pasa nada o que incluso los pacientes pueden ir mejor. O sea, de cualquier forma, es un estudio que está en el debate en todos los meetings y en todos los congresos, y que pero es un punto de partida. Yo creo que el matiz a las 3 de la mañana haciendo una angioplastia primaria de una DA y que tenga una lesión del 50% en una marginal y una lesión en la derecha, y abre la DA, queda con perfusión normal, el paciente se queda sin dolor torácico, sin elevación del ST. Es difícil que con los datos del PRAMI uno se... porque no son interpretables. No, vamos a ver, yo creo que el PRAMI no hay que seguirlo no como si fuera la Biblia. O sea, de hecho, de los otros tres estudios que he presentado que se han publicado este año, uno de los metaanálisis, el de Bagay, precisamente, dice que si se revascularizan en ese metaanálisis de estudios randomizados, en el mismo procedimiento los pacientes iban peor que si no se revascularizaban. Y abogaba, en cambio, por hacerlo por etapas, porque esos pacientes sí que tenían mejor pronóstico, iban mejor. No he presentado, para no aburrir, muchas diapositivas, porque nos alejaríamos, pero el doctor Vidinsky ha presentado en su charla precisamente el metaanálisis de Bagay, donde veíais que si se realizaba la revascularización en etapas, los pacientes iban mejor. Y yo creo otra cosa. Ahora mismo, en casi todas las salas de hemodinámica en España, cuando tú un paciente le haces angioplastia primaria, tratas la lesión responsable, y si tiene enfermedad severa en otros vasos, lo normal es que se revascularice el día siguiente, a los 2 días, a los 3 días. Esa es, yo creo, la actitud actualmente más generalizada en los laboratorios en España. Yo quería hacer una pregunta a José María Hernández, es más conocer tu visión, porque no hay evidencia en relación con el implante de prótesis valvular mitral. ¿Crees que se desarrollará por vía, sobre todo, transapical, que parece un acceso más directo y entonces el cirujano será un poco el protagonista, o por vía transeptal, que parece un poco más compleja y entonces el cardiólogo intervencionista será el que tenga el protagonismo? Pues, bueno, lo primero es que yo creo que sea por vía transapical quizá no necesariamente nos excluya de este tratamiento. Yo por vía transapical tengo muy poca experiencia, porque la experiencia solo es de cerrar algunos leaks por vía transapical, y ahí, claro, el dispositivo que metes es un introductor muy finito. Os digo, si es, yo creo que ahora se están investigando las dos vías, ¿no? La cardiac Q, por ejemplo, es transeptal, y sé que hay alguna, no sé si es la Tiara o la Edwards, que es por vía transapical. Si lo que te puedo decir es girar un dispositivo de 24F dentro de la aurícula izquierda, como es el actual del mitral clip, es más fácil de lo que uno se podía imaginar, y orientarlo contra la mitral. No sé si llevando una válvula en lugar de un clip sería igual de fácil. Y dependiendo del tipo de enfermos a que se dirija, si fuésemos a tratar con una prótesis percutánea
a los pacientes a los que ahora se está poniendo MitraClip, que son pacientes con función ventricular muy deprimida, posiblemente un abordaje transapical sería probablemente peligroso, ¿no? Porque podría deteriorar aún más la función ventricular. No te puedo decir mucho más, no lo sé. ¿Hay alguna otra pregunta más? No, si no es así, voy a intentar hacer en 5 minutos un resumen de lo que han dicho en esta sesión tan importante y tan densa, de una forma muy breve, y perdonadme si no he logrado captar alguno de los temas importantes. Yo creo que Javier, desde el punto de vista del intervencionismo coronario, nos ha dejado claro el parón que ha supuesto sobre el entusiasmo de la aspiración del trombo en el infarto, ese gran estudio clínico que ha salido negativo, pero el tema no está cerrado porque hay otros estudios todavía más importantes que van a venir. Ha contado los resultados del PRAMI sobre el stent preventivo, pero yo creo que Javier ha explicado muy bien las dudas que él tiene y por qué la mayor parte de los cardiólogos intervencionistas son todavía reticentes a aceptar eso en la práctica clínica. Y luego, de una forma muy general, ha repasado todas las evidencias que existen favorables al uso de stent de segunda generación, resultados muy buenos en diferentes subgrupos de pacientes, diferentes tipos de lesiones, tanto aquellos con polímeros permanentes como aquellos con polímeros biodegradables. Y creo que ha acabado una de sus últimas diapositivas hablando bien del tronco, en el sentido de que el intervencionismo ya no solo demuestra que puede competir con la cirugía, sino incluso en resultados a 5 años de seguimiento. José Mari, hablando de patología estructural, cuando ha podido hablar, nos ha contado un poco la sorpresa que ha supuesto el Simplicity 3 y también cuál ha sido la posible interpretación que él ve en esos resultados negativos, pero de nuevo que quizá el tema, bueno, quizá no seguro, que el tema todavía no está cerrado. Ha comentado como algo que le ha llamado la atención, un metaanálisis o varios metaanálisis, pero uno al menos importante, sobre resultados negativos en cuanto al cierre de la orejuela, pero quizá con algún dispositivo parece que existen datos más favorables. En cuanto al MitraClip, son importantes los datos ya de 5 años del Everest 2, en que demuestra equivalencia con respecto al tratamiento quirúrgico y también que se va a publicar pronto en Revista Española de Cardiología un registro conjunto español con los casos primeros que tenemos en este país. En cuanto al TAVI, él ha participado con otros grupos en varios registros españoles que se han publicado con centros de Latinoamérica y otros también, la Sociedad Española de Cardiología a nivel europeo, registros con TAVI importantes donde España ha participado con muy buenos resultados. Y ha analizado también algunos subgrupos importantes, los marcapasos, si son tan malos o no, la insuficiencia renal y todo el tema del riesgo que tiene la insuficiencia aórtica y por qué unas prótesis pueden ser algo mejor que otras en este sentido. Y ha comentado 2 estudios aleatorizados muy rápidamente, pero muy importante. El primer estudio aleatorizado es el de la CoreValve, que demuestra que en pacientes de alto riesgo quirúrgico los resultados ya son mejores que la cirugía. Y por otro lado ha comentado el estudio CHOICE, donde al menos con unos parámetros de éxito inicial parece que hay una válvula que, si uno acepta esos parámetros, podría ser mejor en ese éxito inicial. Y yo creo que eso es lo más importante que ha comentado José María de estructural. Si tengo que resumir muy brevemente lo de José Antonio de fármacos, que quizás es más complejo, ha hablado de que hay buenas noticias, muy buenas noticias, de los nuevos antiagregantes, de cangrelol, de prasugrel, con excelentes resultados en diferentes contextos clínicos y anatómicos. Sin embargo, ha planteado que hay nuevos datos sobre dudas de nuevos anticoagulantes y, en concreto, dudas sobre el efecto de vivalirudina, al menos en algunos estudios recientes, que alguno todavía no ha sido publicado. La fibrinolisis tiene sentido en algún contexto de pacientes, se han publicado los datos del STRIM a largo plazo y parece que confirman los resultados iniciales, y nos ha comentado también que existen datos muy interesantes de aspectos más clásicos como los beta-bloqueantes, el metoprolol, el estudio positivo del Metocar, ha comentado el resultado también del estudio de adenosina del grupo de Valle y Bron, que son estudios muy interesantes a la hora de terapias que permitan evitar el daño del infarto. Y desde el punto de vista de la insuficiencia renal, recordarnos que la hidratación sigue siendo lo más importante y quizá también hay un par de estudios que sugieren que la rosuvastatina puede ser utilizada en estos pacientes.
Y finalmente Chema ha hablado de la imagen y de la fisiología cardíaca. Ha empezado diciendo, bueno, pues que hay muchos metaanálisis que sugieren de diferente forma cómo el IBUS produce mejores resultados clínicos y también en algunos contextos resultados angiográficos mejores. Hay un registro, curiosamente, el ADAPT-DES, que siendo un registro como es muy grande, parece que la gente lo está dando mucho valor a la hora de utilizarlo como evidencia sobre el valor del IBUS, reduce la trombosis, al menos en ese registro. Obviamente ha hecho hincapié en el análisis de los registros españoles, que han sido varios, sobre IBUS en el tronco, con resultados muy positivos, que la ha publicado recientemente. Y quizá el mensaje es que los pacientes más desfavorables metidos en registros puede explicar por qué en esos estudios el IBUS ha ido algo mejor que en los pacientes quizá más seleccionados, donde las diferencias a favor del IBUS en los estudios aleatorizados no han sido tan claros. A nivel de histología virtual, ha querido resaltar simplemente que el TICFA sigue teniendo implicaciones, pero sobre todo que el TICFA grande parece tener implicaciones en cuanto a los eventos clínicos de los pacientes. Ha resaltado el valor de la OCT para definir la erosión y la calcificación en los nódulos calcificados con respecto a otras técnicas. La importancia de esta técnica para ver disecciones de los bordes que ni siquiera el IBUS lo ve y las diferencias que puede haber entre la OCT y el IBUS cuando queremos comparar áreas y por qué una técnica más reciente puede ayudar a solventar alguno de los problemas. Y en cuanto a fisiología, quizá resaltar tres temas. En primer lugar, en pacientes de cirugía, si uno hace FFR, hace que se pongan menos puentes, pero además esos puentes van a tener menos tendencia a que se ocluyan, porque probablemente la estenosis es significativa. Ha comentado también un estudio que se ha hecho en España entre dos centros de FFR versus IBUS, y como ya todos podíamos prever, pues cuando uno hace IBUS es más fácil terminar tratando la lesión que cuando hace FFR. Y finalmente ha comentado los datos importantes también liderados desde España por Javier Escanet del ADVICE 2, donde el uso del IFR parece que se confirma como una estrategia, como una herramienta válida para determinar las lesiones, confirmando la severidad de las lesiones, confirmando los resultados del ADVICE 1. Simplemente resumir diciendo que nuestro campo es un campo afortunadamente muy dinámico, se están produciendo grandes avances en múltiples áreas, avances muy favorables para el intervencionismo, para nuestros pacientes, y que sin duda el año que viene seguiremos viendo nuevos avances. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.